Hola, ¿tienes un minuto? Hoy las protagonistas son las mujeres. Y esta semana destaco una frase que me entristece un poco, que dice: en otra vida, pídete ser varón. Es una frase que he oído demasiadas veces en boca de algunas mujeres. Y esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer. Cada uno rinde homenaje a su manera. Mi post, mi podcast, este vídeo son mis pancartas. Ahí, en el podcast y en el blog, he listado 30 de las más de 1000 estadísticas sobre la brecha de género que nos avergüenzan día a día, solo para que veamos el largo camino que queda por recorrer para lograr la ansiada igualdad y equidad. Por ejemplo, en 2021, el Foro Económico Mundial estimaba que se necesitarán 136 años para eliminar las desigualdades de género en el mundo. Pero justo antes del COVID eran 100 años. Eso significa que la pandemia ha retrasado el logro de la igualdad una generación más. Bueno, he querido dar las gracias a 30 y tantas mujeres que son las que más han influido, que las estáis viendo aquí, e influyen en mi vida. Las que han hecho de mí algo mejor de lo que era. Bueno, te invito a escucharlo en el podcast Todo Deja Marca y leerlo en el blog Guillem Recoluts. Te veo la semana que viene.